te impacta, te conmueve, te sobrecoge y te despierta. Espectacular. Debe ser. Se me ha hecho cortísima. Es un riesgo, pero yo animo a que la gente lo corra. Cualquier persona que tenga una serie de inquietudes intelectuales debería venir. Después de 34 años de vivir en España, he descubierto hace poco tiempo que la consulta de Sigmund Freud quedaba nada menos que en el barrio de Arapiles, uno de los barrios más tradicionales y más bonitos de Madrid. Bueno, no, en realidad estamos en la sala Arapiles, donde hoy es viernes, 1 de abril, creo que este domingo finaliza de una manera extraordinariamente exitosa la puesta en escena de una magnífica obra que es la sesión final de Freud, una obra de un autor norteamericano, Marc Saint-Germain, que se estrenó en Nueva York en el año 2010 con un gran éxito. Sé que actualmente también está teniendo mucho éxito en Buenos Aires, ha estado en distintos países. Es una obra, muy sintéticamente, que narra un encuentro imaginario entre el doctor Freud y Carl Lewis. Lleno de dioses muertos, pero en realidad está usted aterrorizado. Que entre los temas fundamentales que se discuten es la existencia o no de Dios, puesto que Freud, por supuesto, en su posición de ateo, versus en una magnífica dialéctica con el autor Carl Lewis, que es un ferviente católico. Y estoy en una muy grata compañía porque, bueno, he tenido la suerte y el privilegio de poder contar con dos personas claves en esto. Marina Graño nació en Colombia, ha sido actriz, ha tenido en su propio país una importante trayectoria y llegó en el año 1985 a España, donde, bueno, después de, lo hago muy sintéticamente, después de todo un recorrido, culmina dedicándose fundamentalmente a la producción teatral, en lo que se llama Entre Cajas Producciones Teatrales, y hace 16 años, en los últimos 16 años, que está plenamente entregada a ello. La he visto funcionar y veo que está en todo, ¿no? Ya me ha contado que está en todo, desde las haberse encargado de los adornitos de la consulta de Freud, bueno, en todos los detalles y en todo está ella presente. Elio Pedregal es uno de los grandes de la escena en España. Bueno, Elio, creo que has interpretado, no sé, que Shakespeare, Valle Inclán, Lorca, Alfonso Sastre, Arthur Miller, Jean Genet, Pirandello, Zorrilla. Bueno, creo que has tu recorrido, digamos, por el panorama teatral, bueno, es realmente exhaustivo, y en todos ellos, bueno, creo que las críticas y toda tu trayectoria, supongo que ya casi 40 años de actuación, bueno, realmente te ponen en uno de los lugares más importantes de nuestro teatro, ¿no? Bueno, tenía algunas preguntas. Voy a empezar por Marina, preguntarte, bueno, una cuestión muy elemental: ¿por qué la Universidad Internacional de La Rioja, por qué se interesó en esta obra? Bueno, el proyecto surgió primero por una casualidad. El director de Unir Teatro estaba en Nueva York y fue a ver la función. Ajá. Le pareció maravillosa, la trajo, la presentó a la UNIR, y al director de la UNIR, Miguel Arrofat, le pareció que era una función que llevaba a la dialéctica y a la reflexión. Y eso era algo importante para él, ya que el trabajo de ellos en la universidad, no solo a nivel educativo, sino que también quieren que sus estudiantes tengan una mirada más amplia. Últimamente. Y realmente lo que la universidad quería es utilizar estos dos personajes, uno muy conocido en España como Sigmund Freud y uno menos conocido como C.S. Lewis, para
plantear una serie de cosas en el escenario. Entonces esta era la función ideal. De todas maneras, estaba previsto al principio, esto se prolongó más de lo que estaba programado, ¿verdad? Sí. Quiero decir que el éxito desbordó las expectativas. Totalmente. ¿Y cómo surgió la idea de que fuera Tamsin Townsend, que es una directora británica radicada desde hace ya varios años aquí en España, magnífica directora? ¿Cómo surgió el nombre de ella? O sea, bueno, por varios motivos. Primero, porque es una directora excelente. Eso no cabe duda. Ha tenido muchos éxitos. Segundo, porque había hecho un montaje, el primer montaje que hizo la universidad a nivel profesional, que fue Tomás Moro, Una utopía, y fue muy bien el trabajo con ella. Y luego, en el caso concreto de la sesión final de Freud, leído el texto, que es un texto que leído es un poco complicado, pensamos que la persona que podía tener ese acercamiento entre el texto y el público para aligerarlo era exactamente ella, era la persona indicada. O sea, que ella hizo una cierta elaboración, digamos, dentro del texto, se ciñó estrictamente al texto. Lo respetó absolutamente. Pero encontró la manera de... Claro, pero a lo mejor otro director lo hubiese llevado por otros derroteros, pero ella tenía la clave. Marina, también tengo una curiosidad de saber, bueno, antes de que te encargaras de la producción de esta obra, ¿quién era Sigmund Freud para ti? Bueno, pues para mí era un revolucionario en el campo de la ciencia, que revolucionó el pensamiento, pero, y a pesar de que yo tengo una hermana psicoanalista, pues era... Yo tengo una hermana psicoanalista. Bueno, eso no lo sabíamos. Pero a pesar de ello, pues era un señor que andaba por casa, pero que yo tampoco le había hecho mucho caso. Ajá. Y fue cuando me llegó esta función, que en cuanto la leí dije, yo quiero hacerla, fue cuando empecé a investigar un poco más, a investigar, y cada vez que lo investigo me gusta más. Y una pregunta, ¿alguna vez se te ocurrió la posibilidad de hacer un psicoanálisis? ¿Hacérmelo yo? Sí. Ni loca. Ni loca. Ni loca. Bueno, Elio, ¿alguna vez se te había pasado por la imaginación que podías, o que te hubiera gustado hacer e interpretar a Freud? No. No, uno empieza su carrera en este país, en los momentos en que yo empecé, con mucha precariedad y no está en condiciones de soñar con todo aquello que le gustaría incorporar a lo largo de su vida, ¿no? Y Sigmund Freud no era, entre otras razones, porque no es un personaje dramático. Claro. Hasta que alguien escribe una función como esta. Porque Sigmund Freud es un personaje terriblemente complejo, un personaje que exige muchísimas armas y muchísima preparación para que su incorporación sea verosímil y para dar de él una justa representación de lo que fue históricamente. Si él hubiera sido un personaje dramático, cuando yo tenía 20 años, sin duda hubiera sido uno de mis preferidos. Lo es ahora, aunque él ha nacido más tarde que yo. Cuéntanos un poco cómo, cuando te enteraste que ibas a ser Freud, ¿cómo iniciaste este proceso? ¿Cómo te empezaste a conectar? Porque supongo que también para ti Freud era, bueno, un personaje conocido, pero no tenías una relación muy personal, muy directa con el doctor Freud. No, yo empecé por saber quién era. Yo tenía una idea, como bueno, cualquier persona tiene una idea muy general sobre el personaje, incluso un personaje admirado, pero de forma muy general, y yo tuve que... informarme sobre las cuestiones más sutiles que hacen que este personaje sea el que es y no otro, ¿no? Entonces, bueno, yo me puse a estudiar. Yo leí el texto
y solamente con la información que el texto de Marc Saint-Germain propone, el personaje es muy amable, pero lógicamente no es suficiente. Entonces, bueno, yo me he leído 4 o 6 biografías de Freud, he leído una buena parte de sus textos, tanto los profesionales, los científicos, como los literarios, los filosóficos, bueno, sus análisis sobre cosas que a mí me desconcertaron mucho, como el que hace, por ejemplo, sobre la escultura de Miguel Ángel, uh-huh, del Moisés, que me dejó realmente alucinado. Es decir, yo no imaginaba que alguien era capaz de hacer un análisis de esa envergadura y de esa complejidad sobre un cacho de mármol que está ahí puesto, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de esto, yo insistí todo lo que pude para saber todo lo más posible, y cuanto más pequeñas las cosas, mejor, porque las personas nos definimos un poco de esa manera. Los pequeños detalles. Exacto. Uh-huh. Entonces, bueno, a día de hoy yo he multiplicado por 1000 esa pequeña admiración que ya tenía por alguien que no conocía a fondo, que es absolutamente definitiva y fundamental en el transcurso de la primera mitad del siglo pasado. Siempre me ha parecido menos importante lo que la gente dice que lo que calla. Elio, ¿encontraste alguna dificultad en particular a la hora de tener que encarnar en este personaje? Sí, la mayor dificultad que se planteaba, y es algo que a mí me preocupó muchísimo, era que ese debate que se produce en la función, entendido hoy, a mí me preocupaba. Siempre he necesitado y siempre he perseguido, ¿no?, que ese debate fuera un debate equilibrado, porque de no serlo, la función no tiene ningún sentido. El debate equilibrado supone que tanto C.S. Lewis como Sigmund Freud hablan a la misma altura de concepto intelectual. A mí eso me preocupaba, no estaba seguro de que eso fuera así. Pero para que se produjera ese equilibrio, hacía falta un actor que realmente estuviera a la altura de la defensa de los conceptos de C.S. Lewis. En este caso, hemos sido muy afortunados contando con Eleazar Ortiz, que es quien se encarga de ese asunto, ¿no? Y yo creo que en este momento ese debate está absolutamente equilibrado, con lo cual todo se multiplica. No obstante, voy a hacer una pregunta así a nivel personal. Con independencia de que, bueno, es decir, tu identificación con el papel de Freud es tan verosímil, yo no he visto la obra en otros lugares, no sé cómo la han interpretado otros actores, pero realmente, es decir, hay momentos en donde uno cree estar verdaderamente en presencia de Sigmund Freud, es decir, es algo tan increíblemente logrado, porque yo, claro, esto es el genio de un actor, digo, esto no es una cuestión de una mera información intelectual, porque tú te puedes leer la obra entera de Sigmund Freud, todos sus textos, 40 biografías, etcétera, pero después hay que encarnar algo que eso no sale de los libros. Bueno, ese es tu talento personal. Ahora, más allá, digamos, de cómo has conquistado, digamos, la transmisión de ese papel, no sé si me puedo permitir hacerte una pregunta personal, y es, en ese debate, ¿tú te sientes más partícipe de la posición de Freud o de la posición de Carl Lewis? Esto ya sé que es muy personal. ¿Puedes contestarme? No me importa. Yo soy agnóstico. Uh-huh. Por lo tanto, en este debate, digamos que yo me encuentro mucho más cómodo defendiendo la postura de Sigmund Freud que lo hubiera estado defendiendo a Carl Lewis, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, como actor, probablemente para mí hubiera sido un reto mucho más atractivo haber defendido a quien no comparto. Ah.
Pero en este caso me toca Freud. Uh-huh. Y yo he de confesar que hay muchos momentos en la función en los que yo soy profundamente feliz de lanzar hacia el público frases, aseveraciones sobre conceptos que yo comparto plenamente con él, aunque no todos. Hay un momento en el que Freud dice algo así como el hombre no ha madurado lo suficiente para hacerse cargo de que está solo en el universo. Para mí eso es una frase que cada día busco la manera de expresarla o de comunicarla o de decirla con la intención de convencer a todo el mundo de que esto es así, por más que nos hayamos inventado teorías, ideologías, dioses, religiones, etcétera, etcétera. Hay un momento en el que el ser humano se sienta sobre una mesa y ha de reconocer que está solo. Porque el hombre nunca ha madurado lo suficiente para enfrentarse al hecho de que está solo en el universo. Y la religión hace del mundo su guardería. ¿Y tú, Marina, en ese debate, con qué posición te identificas más? Yo con Freud. También con Freud. Y curiosamente, lo que acaba de decir Elio, eso lo descubrí yo hace unos años, paseando por un malecón de una ciudad que amo. Descubrí, y con alegría, porque acepto esa soledad, descubrí de que uno está solo en este mundo. Uh-huh. Que lo que uno tiene que hacer, lo tiene que hacer por uno. Y es la única persona con la que tienes que convivir. Bueno, ese es uno de los principios fundamentales de, podemos decir, de la posición, digamos, filosófica del psicoanálisis, es efectivamente eso. Elio, también te voy a hacer una pregunta personal que puedes responder o no. ¿Te has psicoanalizado alguna vez? No. ¿No? Y a consecuencia de esta experiencia que has atravesado, ¿te ha despertado curiosidad en qué puede consistir hacer un psicoanálisis? Bueno, yo siempre he pensado, ¿no? Es decir, nuestros problemas y nuestras luces van juntos en nuestra propia conciencia. Yo siempre procuraré solucionarme mis problemas hasta que en ese momento crítico reconozca que alguien puede tener la posibilidad de sacarme de algún pozo del que yo ya no sé salir. Bueno, os estoy muy agradecido a ambos. La verdad que ha sido un encuentro magnífico. Felicitarlos también, bueno, a todos los que no están hoy aquí también y que han formado parte de esta puesta en escena. Y bueno, me parece que me han encantado vuestras respuestas. Es algo muy enriquecido y muy honrado de tener la posibilidad de haber tenido este encuentro con vosotros.